El 26 de agosto de 1914 nació uno de los escritores más famosos de habla hispana, el argentino Julio Cortázar, creador de grandes novelas como Rayuela y volúmenes de cuentos como Bestiario o Las Armas Secretas. Hoy, en Punto de Fuga, a 101 años del nacimiento del escritor, haremos un recorrido cinematográfico para conocer algunas de las películas inspiradas en sus cuentos y novelas que fueron llevadas en su momento a la pantalla grande. La literatura de Cortázar fue llevada al cine en su mayor parte por Manuel Antín, director argentino. Llevó a las salas de cine La Cifra Impar, adaptación de Cartas a Mamá, Circe, adaptación de Circe en Bestiario e Intimidad en los Parques. Sin duda tres películas claves para quien quiera conocer más del escritor argentino. Si hay algo admirable en los cuentos de Cortázar es su imaginación. La película Juego Subterráneo del director brasileño Roberto Hurwitz está basada en el cuento Manuscrito hallado en un bolsillo. Una película recomendable y un cuento breve que vale la pena conocer. Jean-Luc Godard llevó al cine con la película Weekend el cuento La Autopista del Sur, una historia que demuestra los estilos propios del director, como largos silencios y escenas discontinuas que afirman una vez más que el lenguaje poético utilizado prevalece ante la comprensión de la audiencia. Furia es una película francesa del director Alexandre Aja, llevada al cine en 1999 y basada en el cuento Graffiti, un cuento con alto contenido político que relata la historia de amor entre dos jóvenes bajo el régimen militar en Argentina. Bajo la dirección de Diego Sabanés, Mentiras Piadosas narra la historia de un joven que viaja a París buscando incursionar como músico en la ciudad. La trama recrea y adapta el cuento La Salud de los Enfermos y hace que el espectador, al igual que el lector, se pierda entre la ficción y la realidad. La película cortazariana más famosa por la relevancia del director, por la distribución internacional y por los premios recibidos es Blow Up, de Michelangelo Antonioni. Estrenada en 1963, curiosamente el mismo año en que Rayuela se convertía en best-seller. Como se ve, más allá de Manuel Antín, Jean-Luc Godard o Michelangelo Antonioni, el universo creado por el inigualable Julio Cortázar inspiró y sigue inspirando a directores de todo el mundo, aún a 30 años de su muerte. Yo soy Fabiola Vega y esto fue Punto de Fuga, donde el arte converge.